something about you. Got me feeling like I can't be without you. Anytime someone mentions your name, I be feeling as if I'm around you. Ain't no word to describe you, babe. All I know is that you take me high. Can you tell that you drive me crazy? Cause I can't get you off my mind. Think of you when I'm going to bed, and when I wake up, think of you again. And you are my homie, lover, and friend. Exactly why you light me up inside, like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how. Well, you're the reason why I'm... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saluda una vez más su amigo el Inge Julio. Y bueno, en esta ocasión les traemos el uso y recomendación de cada producto que nos envió nuestro buen amigo de Frontera Tools, Jorge García, ¿vale? Ahorita, pues, tengo un problemita de contaminación aquí en el taller, el cual no me permite abrir estos productos, ya que son un poquito delicados. Pero darme la tarea de consultar con varios colegas el uso de cada producto. Y bueno, a continuación les voy a estar compartiendo la expectativa que tiene cada compañero sobre el uso de cada producto, la recomendación que un servidor les puede dar a base de esa investigación que yo hice en campo. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito más sobre lo que es la familia Relife o Relief, que pues bueno, está ahorita haciendo un poquito de ruido en lo que es el aspecto de microelectrónica. Sin más que decirle, mis amigos, continuamos con este excelente tutorial, en el cual pues bueno, vamos a estarles diciendo adecuadamente en qué área es recomendable usar cada producto. Continuamos. Y bueno, mis amigos, vamos a comenzar con esto, de este recomendado de productos, en el cual, pues bueno, yo me di la tarea de investigar con grandes y buenos colegas el uso de estos productos, el cual, pues bueno, yo nunca esperé que me fueran a responder. Pero bueno, vamos a entrar primero en tema con el producto de moda, que es Relife, que ahorita, pues bueno, es una filial, una marca que está manejando Sunshine, la cual, pues bueno, está teniendo mucha expectativa con los compañeros. Bueno, vamos a empezar con lo que es el Flux. El Flux, yo lo vi trabajar mucho antes de que me lo enviara el compañero Jorge García. Lo vi que lo estaba usando un colega en Colombia, ¿sale? No es el colega Ronald, pero por ahí vi que hizo una publicación. Bueno, yo le pregunté a este colega y después a otro compañero que me contactó cuando vio la publicación del Flux. Les pregunté qué desempeños tiene este Flux. Bueno, ellos me respondieron y coincidieron en dos temas. Para lo que es la remoción o extracción de componentes, limpieza y revaling, este está muy bien, está muy bueno. Hay otro que me comentan que viene siendo de etiqueta color roja de tonalidad naranja, en el cual, pues bueno, me estaban comentando que ese es especial para lo que es soldar y hacer revaling, ¿sale? Hay varias variantes de este producto, el cual, pues bueno, pueden usarlo muy bien. Ambos compañeros, a pesar de que uno es de México y otro de Colombia, me hablaron muy bien, me dieron muy buenas referencias sobre este producto, el cual me comentan que está saliendo con muy buena viscosidad, muy buena con una limpieza muy mínima, ¿sale? Eso sí, el único contra que ambos compañeros me comentaron es que este producto está teniendo, como todos, ¿no? Hay que hacer una leve limpieza después de usarlo, ya sea en la extracción o limpieza del área para lo que es la remoción de soldadura, el cual me comentan que, pues bueno, sí hay que hacer una limpieza, pero muy mínima. En lo que acontece, me dicen que el que viene exclusivo para VGAs, que inclusive viene graduado en la etiqueta, a ver si por acá puedo poner una imagen del producto, me dicen que ese sí está libre de limpieza, ya que pues bueno, es para hacer el proceso de integración de, bueno, integración de soldado de chips e integrados, ¿sale? Este me lo recomiendan bien, del 1 al 10 le están poniendo un 9 en cuestión de durabilidad y viscosidad para lo que es el área de microelectrónica orientada a equipos móviles. Para lo que es electrónica, ya tuve la oportunidad de probar un poquito de este muchachón, y pues para lo que son elementos pequeños sí sale muy bien, pero ya para lo que son elementos o integrados un poquito más grandes, pues sí, como que ya le cuesta un poquito al Flux mantener su viscosidad, más que nada a largas jornadas o periodos un poquito más largos, sobrepasando ya el minuto y medio de trabajo o de temperatura, ya le cuesta un poquito mantenerse el Flux. Para lo que son cosas pequeñísimas, muy buenos. Para lo que son procesadores de algunos móviles o algunas tabletas, la viscosidad se mantiene en buenas temperaturas, que quiere decir buenas temperaturas, yo disuelvo entre 370 a 410 grados, hago trabajos de extracción y el Flux se ha mantenido por un periodo de un minuto, ¿sale? Ahora bien, vamos con la soldadura. La soldadura sí, honestamente no la he usado, pero por ahí vi en el canal de Sunshine que esta soldadura es con plomo, ¿sale? Aunque dicen que no trae plomo, sí, sí, sí lo trae. Trae una viscosidad muy buena, está muy chiclosa.
La ventaja de esta soldadura es que está fundiendo a los 183 grados. Por ahí un compañero que ya apenas le incorporó en su set de trabajo, de insumos de trabajo, me dice que no es sucia, a pesar de que es un poquito aguada la soldadura, me dice que no ensucia, que se retira fácilmente con espátula, paño o servilleta. Esto, pues bueno, hace que se tenga un plus para hacer procedimientos de revaling, más aplicada en lo que me comentaba también otro compañero, en los integrados reguladores o integrados más pequeños que el procesador o memoria de un teléfono móvil. Esto para lo que es revaling y soldadura de componentes de superficie, me dice que está muy bien, está muy, muy buena, tiene una viscosidad muy estable cuando pega la temperatura a los 183 grados. Me dice que sí, no le cuesta mucho poner la cocción, o sea, me dice que es una integración muy, muy buena, que no ha tenido problemas de que en el borde del, o en el aro, en el arillo del bal, que si llega a pegar, no, dice que es una soldadura que al momento de fundirse se suelta muy bien. Áreas recomendadas, mis amigos, lo que es electrónica y microelectrónica y componentes de superficie. Me comenta que él ha puesto este tipo de integrados de patillas y superficie, así pequeñitos, y que no se pega, que es muy difícilmente que se llegue a hacer la burbuja de soldadura que ve que luego, bueno, se han dado cuenta que luego al soldar estas patillas debemos que poner un poquito sobrado de soldadura y cuando se cocciona se llega a hacer la burbuja. Me comenta este compañero que esta no se burbujea, no se pega, al contrario, a pesar de que las aplicaciones pueden estar casi pegadas, se adhieren muy bien al pin que se va a trabajar, y dice que ideal para montar conectores de carga, ideal, dice, buenísima, no hay ningún tipo de problema con esto, que se llega a unir la soldadura y hacer la incómoda burbuja. Y pues lo mejor de esto, la temperatura de trabajo me comenta que es muy buena. O sea, no se estresa mucho ningún componente ni la placa, y que esto es lo primordial que debemos que tener en cuenta, amigos, en el momento de tener un material o un insumo para el taller. Ahora bien, vamos por estos productos, ¿sale? Estos yo por ahí me hicieron favor de darme un punto de vista, ¿vale? Bueno, vamos a seguir rápidamente con este, que es también de la casa Sunshine. Vamos a ver si nos enfoca el lente. Pero de la filial del G-Long, ¿sale? Aquí está recomendado por esta pasta, todo lo que es este sistema de soldaduras. Bueno, aquí me hicieron favor también de darme un punto de vista de esta pasta. Esta pastita la recomiendan solamente para lo que es trabajo de iPhone, no nada más el X, todo lo que es el iPhone, ya que al igual que Relief, viene con muy buena consistencia y con el grado de cocción de temperatura muy bajo. Aquí me comentan que, bueno, yo tengo contacto con una vendedora de Sunshine, que de estas dos pastas, esta es un poquito mejor que esta, pero esta lo que tiene es que es un poquito más estable en lo que viene siendo el revoleo para las tabletas de iPhone X. Es por eso que la recomiendan exclusivamente para los X, XS o XR, por el formato de tableta que se tiene que estar dando todo lo que es una vuelta para lo que es el proceso de unión de las placas. Por ahí preguntando con otros compañeros, pues bueno, la recomiendan solamente para revoleo y reparación de iPhone general, desde el 5 hasta el X, ¿vale? Ahora bien, queremos un poquito de una pastita un poquito más económica, un poquito más estándar, pues bueno, ya tenemos estas dos, que son las dedicadas para lo que son los VGAs. Esta de Sunshine, al igual que otras, pues bueno, esta es exclusiva para lo que son procesadores en general. Como podemos ver, las partículas, todo lo que es la especificación, 50 gramos, los micrones están muy buenos. O sea, esto quiere decir que es la finura de la pasta en cuestión de delgadeza. Podemos ver que viene con muy buenos estándares de viscosidad, 25 grados centígrados hasta 178. Vamos a ver cómo viene la Relife. Podemos ver que esta nos está manejando a 20.38. Esta nos está manejando los micrones de 20.38. Más o menos se están yendo con la misma topología de trabajo, a diferencia de la viscosidad que está, la Relife tiene 160.230. Vamos a ver la otra.
¿Dónde está la viscosidad? No maneja viscosidad, aquí está nada más al 25% de 178. No maneja esto, quiere decir que esta es un poquito más aguada. Esta también para VGA. Esta, yo tuve la oportunidad de verlo con un amigo aquí en Puebla. Compró esta pastita, obviamente en China. La trajo para lo que es revaling de este tipo de integrados. Perdón el cable, estamos cargando la cámara. Este tipo de integrados lo revolea perfectamente muy bien esta pastita. También para telefonía celular, pero también aquí en el canal tenemos compañeros en los cuales buscan otras alternativas para lo que es el revoleo de tabletas o tarjetas lógicas de pantallas. Y esta me han venido comentando que a pesar de que no es muy viscosa, pues tenemos la ventaja de poderlo usar en el área de electrónica y revaling. Inclusive me decía que hace tiempo la ocupó, es un taller de pantallas este amigo, en el cual pues hace algún par de días fui a buscar unas refacciones y vi que tenía esta en su mesa de trabajo, esta misma. Me dijo que muy buena para hacer revoleo a chip gráficos de pantallas. Le pregunté que cómo veía para el área de microelectrónica, me dijo que también muy buena, pero en este caso sí se le tenía que aplicar un poquito de flux para que pudiera tener un poquito de viscosidad la pastita. Y bueno, mis amigos, ya por último tenemos lo que es la ya internacionalmente reconocida de Mechanic, que también los micrones son los mismos. La aleación, pues bueno, pueden ver cómo viene, y es un producto del XG50, ¿sale? Esta ya es un poquito más estándar, más económica. Igualmente, no menos que las otras, pues es igual, tiene muy buenas prestaciones. Esta sí la he visto mucho, que el maestro Carlos Quiseno casi no la suelta para nada en sus trabajos, pero ya por ahí también en algunos videos ya del maestro Carlos ya he visto esta que ya anda formando partes en su fila de insumos de trabajo. Esta sí, yo la he probado, yo aquí tengo una abierta, allá tengo una abierta. Esta me ha servido muy bien para lo que es electrónica y microelectrónica, pero yo esta personalmente la recomiendo más para revaling a chips de video, ¿sale? Todo esto lo que es Mechanic, para lo que es poner plugs, poner puertos, poner jacks de carga de tarjetas, perdón, el cable, ¿no? Lo que es plugs, jacks, conectores integrados, inclusive soldar algunos pines sueltos que me han traído de otros talleres, me ha dado muy buenos resultados. No tengo por qué hablar mal de esta muchachona. Me ha gustado más cómo se desempeña en lo que es electrónica convencional. Yo no podría dar una mala calificación. Este es el producto más comercial que hay aquí en México hasta el momento. Y pues bueno, como siempre, recomendándole siempre la mejor opción para cada área de la electrónica. Esta yo la recomendaría más para electrónica convencional que para microelectrónica. Me gusta su fusión. Y pues bueno, ahí va la recomendación final. Electrónica, y si la quieren por economía microelectrónica, esta. Ya quieren trabajar línea iPhone, porque hay compañeros que en sus talleres ingresan más línea iPhone. Lo que es para los laterales de la placa de iPhone X, XS y XR. Esta, lo que es la Sunshine, ya para los que quieren exclusivamente dedicarse a lo que es en el revali de procesadores e integrados exclusivamente, esta también de Sunshine. Y para los que quieran algo más fino, más limpio, al igualmente más general o abarcando en estos dos ramos, pues bueno, quedaría aquí Relife. Para electrónica, así como me han regalado información, para lo que es electrónica tradicional, esta por su poquito viscosidad que trae, o su un poquito densa viscosidad, por lo que vi y haciendo pues unas proyecciones en las cuales o cálculos, esta pasta si no sale muy buena para eso también, pero lo que viene siendo la el aguante, el rendimiento, lo veo muy muy rápido. O sea, que me quiero dar a entender que esta se va a acabar muy rápido. Bueno, espero que esta breve recomendación, mis amigos, les haya servido. Una disculpa. Ahorita estamos solucionando un problema de un contaminante que no tengo identificado aquí en el taller, el cual me está ocasionando micropartículas en mi soldadura. Ya me eché a perder una soldadura en pasta, es por eso que ya no quise abrir estas pastas. Pero más adelante, a petición de aquí, que me lo dejen en la caja de comentarios, voy a revolear el integrado del Moto E4. ¿Por qué? Porque hay que cambiarle las soldaduras para ver que nos quede bien. Entonces, yo sí les agradecería que me regalaran aquí abajo un comentario de cuál quieren que se pruebe para revolear ese integrado. Y con mucho gusto estaré haciendo integrando la pasta con el integradillo que vamos a hacerle el revaling, para que a su vez ustedes tengan una buena idea, un buen concepto de qué es lo que se va a trabajar en cada área, ¿no? Bueno, mis amigos, toda esta investigación pues sí me lleva un poquito más de un mes. Espero que les haya sido de soporte. Ya lo saben,
compren sus productos aquí con el buen amigo Jorge García Cruz. Si ven este video, pues bueno, yo me imagino que sí les puede hacer un breve descuento si ustedes arman su kit de insumos de reparación. Si le compran un buen launcher, yo me imagino que sí les puede dar un excelente precio. Y bueno, mis amigos, sin más que decirles, se despido una vez más, amigo el Inge Julio. Ya lo saben, le queda comentar y compartir, hacen que este canal siga creciendo a favor de ustedes. Antes de irme, las temperaturas sí son un poquito altas. Esta sí, esta no. Esta también trabaja bajo una temperatura estándar de entre 2-280, pero estas sí superan un poquito la temperatura de trabajo. Se me andaba pasando de comentarles esta nota, pero bueno, ya lo dije, nos estamos viendo hasta otra próxima entrega.